Nuevamente, su servidor David Ruiz, aquí en su programa Trea de Personalidad. Eh, vamos, a, vamos a tocar un tema el día de hoy, como había citado, se llama La Pareja y lo vamos a manejar como primera parte, dada la amplitud que tiene este tema y, sobre todo, la utilidad que tiene para todos eh, todos los que ya formamos de alguna manera pareja. Todos somos casados, aquellos que tienen novio o novia, según corresponda, pareja al final de cuentas. Vamos a tocar este tema que comienza prácticamente con eh, la tónica de cómo, cómo se conforma una pareja y, sobre todo, cuál es el objeto de la misma. La pareja, desde luego, como la concebimos, sobre todo en esta, en esta época, es decir, ya en, en la primera cuarta parte del del siglo, siglo XXI. Pues se integra, vamos a decir que, primero que nada, por atracción física, por eh, compatibilidad de intereses, por eh, circunstancias, en algunos casos, intereses comunes. Pero enfatizo lo de las circunstancias porque muchas veces la pareja se forma sin proponérselo, es decir, eh, al final de cuentas, Salimos de una fiesta ya como pareja, de un encuentro, de una reunión, y en ese momento comenzamos a jugar un rol, cada uno de los integrantes de esa pareja, empezamos a jugar un rol que de alguna manera es donde reside la duración o la interrupción de esa pareja. Vamos a, vamos a platicar cómo funciona esto. Generalmente, cuando iniciamos una relación, vamos a llamarlo coloquialmente a partir del flechazo. Es decir, alguien me atrae, soy correspondido, iniciamos, y no voy a poner las circunstancias de épocas antiguas, cuando comenzaba todo un ritual en aras de, de conseguir, porque vamos a tocar ahorita dentro de la temática uno de los aspectos fundamentales que son los roles, y si ahorita nos detuviéramos en esto, tendría yo que marcar los roles que marcaba la sociedad, la cultura o la subcultura en aquel entonces, donde pues había que hacer una solicitud y luego era la espera de si esa solicitud era aprobada. En mi época, cuando éramos pequeños, decíamos, me voy a declarar y la dama decía, déjame pensarlo. Pero en épocas recientes, ya en, en, vamos a decir en la actualidad, la pareja se forma de otra manera. Sin embargo, no obstante la diferencia de épocas, insistiendo en el término, eh, el, el contexto viene siendo el mismo. Pasamos por una etapa de una aparente desconexión de la realidad, conocida coloquialmente como enamoramiento. Pero somos proclives a la sublimación de nuestro auténtico yo, de nuestro yo verdadero o nuestro yo real, en aras de complacer a la contraparte. Ahora, ¿por qué hago mención de eso? Eh, hay un psiquiatra muy famoso de nombre Carl Rogers que escribió una obra muy muy interesante en 1972 denominada El matrimonio y sus alternativas. Y en ella habla de la funcionalidad del matrimonio y desde luego la disfuncionalidad. Cuando estamos hablando de la formación de una pareja, pues esta puede ser funcional o disfuncional. Pero no necesariamente depende de cómo inició, sino, como dije, cómo entramos en la fase del noviazgo. Mi yo real tiende a sublimarse, tiende a ceder en aras de favorecer o complacer a la contraparte y viceversa, es decir, la contraparte también reprime su yo real, porque lo que estamos buscando es identificar qué le gusta y qué no le gusta a mi pareja. Y en ese momento vamos a decir que guardamos bajo el tapete. Guardamos todo aquello que decimos, no, esto esto no lo tiene que ver. Esto me lo voy a guardar. Y entonces nos ponemos una máscara. Esto es, si nos remitimos un poquito a, a, la, a, la, a, la, a la psicología gestalt, existe la teoría de Fritz Perls, uno de sus precursores, donde él tiene una teoría que le llama los seis estratos del yo y en los dos primeros estratos está lo que acabo de explicar el primer estrato se le conoce como la máscara es decir me voy a disfrazar de lo que tú quieras que yo sea quieres que yo sea el zorro me voy a poner la máscara del zorro metafóricamente hablando ¿no? en realidad es eh, tú tú aspiras ser pareja de alguien no sé intelectual inteligente eh, un ejecutivo de alto nivel o por qué no decirlo, ¿no? Alguien que tiene recursos en, en grado extremo. Y entonces la contraparte se disfraza de eso. Entonces el primer estrato del yo queda implícito en ese, en ese accionar. Me pongo la máscara y ya soy lo que tú quieres que sea. Cito una vez más al gato con botas cuando le responde a Fiona por ti, sería Batman. Y luego viene la segunda parte, el rol, el como sí. Si. Es decir, no nada más tengo la máscara, sino voy a actuar como si yo fuera aquel cuya máscara ostento. Si me precio de ser intelectual, culto, eh, no sé, puedo alardear de, de conocimientos en diferentes ámbitos pues voy a tratar de, de prepararme rápido en fast track para, para poder impresionar a la contraparte. Y esta a su vez también se pone su máscara, actúa y se deja impresionar. Y viceversa, repito, no nada más es del hombre a la mujer, es eh, en contraparte. Pero ambos estamos actuando. ¿Por qué entonces... Parece ser, con base a lo que citaba Rogers en su, en su obra, ¿por qué parece que esta relación es funcional? Bueno, porque los dos estamos cediendo, estamos bloqueando la parte que no le gusta a la, a la pareja en aras de darle gusto y aparentemente todo marcha sobre ruedas. Estamos de luna de miel desde el primer día y somos la pareja ideal. Pero ¿qué sucede? cuando esa máscara cae, cuando dejo de actuar. ¿Por qué? Precisamente porque la teoría de Fritz Perls señalaba que cuando nos eh, introducimos en ese mundo del, de la máscara y del cómo sí, pues finalmente estamos inmersos en una neurosis. Y esa neurosis, tarde o temprano, pues va a ser patente su condición y van a empezar los conflictos. Porque tengo que sostener una mentira. Debemos de estar conscientes de eso. Ok, entonces decimos, ok, ya sublimamos el, el yo, la relación se vuelve funcional y aparentemente todo fluye sobre ruedas. Entonces, yo soy lo que tú quieres que sea y tú eres lo que yo quiero que seas. En apariencia somos funcionales. Si esta relación finalmente avanza al siguiente nivel que es el matrimonio ahí entran las alternativas a las que se refería a este Carl Rogers dice vamos a preguntarnos por qué un matrimonio es funcional y otro es disfuncional es triste pero eh, estamos conscientes de que en algunos casos todos tenemos un una pareja cercana esperemos que no sea nuestro propio caso, pero tenemos una pareja cercana en la que denota disfuncionalidad o en el mejor de los escenarios es funcional. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es su secreto? Realmente Rogers plantea cuatro cuatro rubros, cuatro conceptos por los cuales un matrimonio puede ser funcional. Pero señala primero que la funcionalidad en que estriba, bueno, en que la pareja va hombro con hombro hacia un objetivo común, existe un vamos a decir que como en una empresa, en un código de una empresa, cuando habla de su personal, dice no puedes anteponer tus intereses particulares a los de la empresa. Es uno de los principios de Henry Fayol en la administración. Entonces, ¿qué decimos en el matrimonio? Eh, no puedes anteponer tus intereses personales a los de la pareja porque se supone que la pareja tiene que crecer. Y la pareja va creciendo, repito la frase, hombro con hombro, y de alguna manera eh, ambos están enfocados en un beneficio común. Esto le da funcionalidad a la relación. Como dije desde el noviazgo, cuando vamos traen la máscara, todo parece ser funcional. Y cuando llegamos al matrimonio, sigue en ese tenor, siempre y cuando no caigan las máscaras o no dejemos de asumir el rol. Pero cuando ya estamos inmersos en una, en una relación formal, entonces, más allá de lo que implica la obligación, un contrato, eh, un compromiso eh, de tipo este, religioso, entran, como dije, los cuatro conceptos que marca Rogers. El primero de ellos habla de la voluntad, de la disposición. Y como dije, si no estamos considerando eh, las obligaciones, el acta como tal, el compromiso religioso, si no estamos enfocándonos en el deseo mutuo de crecer, de que esta relación sea genuina por voluntad de los dos, ya la funcionalidad va implícita. O sea, en ese momento el matrimonio sigue sobre rieles. Viene otra parte también que es la comunicación. En el matrimonio tiene que haber comunicación. Y ojo, estoy hablando ya del matrimonio. No estoy hablando del noviazgo, por eso dije, ya que avanzamos a ligas mayores, entonces decimos pasamos a el matrimonio. Entonces, primero es la voluntad, después hablamos de la comunicación. La comunicación nos indica que debemos intercambiar y tener la confianza absoluta, la apertura, la disposición, como ya citamos en el primer, en primer rubro, de comunicarnos sentimientos favorables o negativos. Es decir, debo tener la confianza suficiente para externar mis sentimientos, sean o no favorables, ya sea para la persona, para la relación o para mí. Y la contraparte a su vez debe tener la disposición, y la empatía para escucharme, para no juzgar, sino apoyar. Y de alguna manera incluso hasta la voluntad para cambiar. Dado que algunos de esos sentimientos pueden derivar de la paulatina caída de la máscara, en donde ya empieza a salir toda esa tierrita que guardamos en el tapete, ya empieza a salir de alguna manera. Entonces, hay algo que no me, que no me agrada. Y quiero externarlo. Y la contraparte tiene que escuchar con atención y tener la capacidad de asimilar. En ese momento el matrimonio sigue siendo funcional. Pero luego viene una parte fundamental. Y esto es el eje de cuando eh, los especialistas eh, ofrecemos terapia a las parejas. La parte de los roles. Es decir cuando la pareja ya se está consolidada la parte de los roles como ya mencioné al inicio la cultura o subcultura del entorno la influencia las expectativas que hay en ese entorno sean familiares o sociales pasan a segundo término es decir los roles ya no me importan a mi pareja por qué porque nosotros asumimos nuestros propios roles, nuestras propias condiciones y convicciones y nuestro matrimonio fluye con base a ellas, no a lo que dictan los demás. Ejemplo, y espero no herir susceptibilidades. Eh, en algunos casos, en la cultura o subcultura, que es la subcultura, vamos a decir los paradigmas intrafamiliares, dicen el hombre es el proveedor y la mujer se debe quedar en casa. Y cuando hay niños, ella debe criar a los niños, encargarse de las labores del hogar, mientras que el hombre va a ganarse la tortilla. Esos son los roles o los estereotipos a los que estamos habituados generación tras generación. Pero como son paradigmas intrafamiliares, entonces la familia de uno de los dos o de ambos se rigen por ello y tratan de infundir a esa nueva pareja ese tipo de roles. Pero cuando dentro de la pareja optan por una filosofía propia y asumir los roles conforme sus propias convicciones y necesidades, entonces eso le da funcionalidad porque no están regidos por lo que diga el exterior. Ahora bien, está la parte de la separación del yo, que viene siendo la cuarta parte o el cuarto concepto, que es la individualización. Cualquiera de ustedes me podría decir, a ver, estás individualizando cuando hablas de pareja. Sí, pero esto quiere decir que yo como individuo, yo cualquiera de los miembros de la pareja, pues puedo seguir creciendo en lo individual, puedo tener mis propios gustos, mis propias aficiones, mis propios anhelos individuales, sin que esto signifique que me estoy apartando de mi pareja. Es decir, yo me quiero desarrollar, a lo mejor eh, somos colegas, pero uno de los dos ya se estacionó en un status quo y el otro quiere despegar, quiere estudiar una maestría, un doctorado, quiere incursionar en otro ámbito o estudiar otra carrera, una especialidad. Y eso no quiere decir que como ya somos pareja ya no puedes. Entonces es la separación del yo, la individualización per se. El, uno de ellos, o bueno, en este caso si hablamos de pareja, ambos comienzan a individualizarse, pero siempre dentro del marco de una pareja. Sé que suena contradictorio, pero como lo, cómo lo estoy diciendo, podemos desarrollarnos en lo individual, crecer en lo individual, pero siempre siendo parte de un equipo, es decir, de la pareja. De esta manera... De acuerdo con lo que señala Rogers, si un, una pareja tiene voluntad, tiene comunicación, asume sus propios roles y hace una separación del yo de una manera coherente, esa pareja va a ser funcional, como decimos en una frase netamente este, popular, hasta que la muerte nos separe. O uno de los dos, digo... ¿Qué sucede? Siempre va a haber eh, alternativas, de ahí el nombre de, del libro de Rogers. Siempre va a haber opciones. Entonces no nos encasillamos, no nos anclamos a un, a un estereotipo, como dice en la parte de los roles, marcado por la sociedad, por la cultura o por la subcultura. Luego entonces la pareja es funcional. ¿Qué pasa entonces? Si en alguno de esos rubros no fallamos, la consecuencia lógica es que la pareja puede ser disfuncional. Pero no todo está perdido, es decir, si de alguna manera en la pareja se detecta dónde puede estar la falla, si no tienen la capacidad de solución dentro de de, de su comunicación, esta puede verse mermada, puede verse interrumpida, puede verse incluso como una transacción este ¿cómo se llaman? una transacción de cruzada o una transacción ulterior, es decir, yo te digo X pero en realidad yo quería decir Y y la respuesta es pues yo igual, yo te voy a decir Y pero en realidad te quería decir X. Entonces la comunicación se torna ulterior y por consiguiente no fluye y cada uno se maneja ya de una forma separada, que es el cuarto concepto, pero no en aras de fortalecer la relación, sino en aras de separarse porque ya no hay intereses comunes. ¿Qué fue lo que pasó? Que cayeron las máscaras y afloró el verdadero yo. Eso es generalmente lo que sucede cuando empiezan con este tipo de, de manifestaciones antagónicas en una pareja. ¿Por qué sucede? Regularmente porque nos empecinamos en mostrar una parte de mí que no es real, simplemente para impresionar, o eh, como ya eh, cita el, el libro de Trea de Personalidad, autoría de un servidor, Señala precisamente que la, la sublimación tiene como objeto el no perder a la otra parte. El temor a que la pareja me deje al no ser yo lo que quería. ¿Y qué pasa cuando va avanzando el tiempo? Se va consolidando, pero yo sigo manteniendo esa máscara de que yo soy el que tú quieres que sea. No soy. Quién verdaderamente soy. Entonces, cuando viene la, la consolidación ya en el matrimonio y afloran estos cuatro conceptos, repito, la voluntad o la disposición, la comunicación, el manejo de los roles y la separación del yo, en uno de estos cuatro conceptos, lo que va a suceder es que esa máscara va a caer. Podríamos decir. Si esto fuera una fábula, pues la moraleja del cuento sería, muéstrate tal cual eres. Por eso el programa que se enfoca en la personalidad, señalamos precisamente que debemos demostrar nuestro yo verdadero, no, no justificar nuestras actitudes y, de alguna manera, si enfrentamos inseguridad, bueno, siempre queda el recurso de la terapia para poder eh, en un momento dado fortalecer, fortalecer nuestro yo. Un yo fuerte es a prueba de balas. Definitivamente la seguridad en sí mismo, eso puede ganar más que aparentar seguridad, o como en el caso de un complejo de inferioridad, manifestarlo con una aparente superioridad, con prepotencia, con arrogancia, cuando en realidad pues somos de este tamaño. Eso es precisamente lo que tratamos de, de señalar. Dentro de lo que viene siendo ya el, el, el matrimonio, la funcionalidad, hay otro tema muy importante, pero ese lo vamos a tocar en nuestro próximo programa, porque en este ya prácticamente el tiempo se nos está agotando. Así que pongan atención, en nuestro próximo programa vamos a complementar este tópico, porque, como dije, es muy interesante, sobre todo, analizar cómo los que ya tenemos un matrimonio ya de tiempo, cómo está fluyendo nuestra relación, cómo está fluyendo nuestro matrimonio y cómo está de alguna manera nuestra relación cuando apenas iniciamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los dejo para que reflexionen un poco y hagan sus comentarios, sus dudas, los externen ahí en el, en el campo designado para ello. Y si es posible, los tocaremos la próxima semana en este mismo programa, donde veremos la segunda parte de este rubro, La Pareja. ¿De acuerdo? Una vez más, agradezco a Orbe Network por darnos la oportunidad de llevar este programa hasta ustedes y en la producción Fer y Said que nos hicieron posible este segmento. Agradezco la atención de todos, cada uno de ustedes, los espero la próxima semana en este su programa de Personalidad. Se despide de ustedes, David Ruiz. No sin antes decirte, tú tienes personalidad, solo tienes que identificarla. Hasta la próxima.